Gracias, José Ignacio. Nosotros seguimos con más información y seguimos también en el ámbito policial y fiscal, porque ayer el Ministerio Público detectó que finalmente esta menor de 16 años, que en un principio se había dicho que ella falleció a consecuencia de una explosión de su vapeador. Sin embargo, esto dio un giro totalmente tras conocerse entonces que no es la causa de fallecimiento el vapeador, sino que la menor habría recibido un disparo de arma de fuego. El padre de la menor habló con los medios y relató cómo encontró a su hija tras escuchar una explosión en la habitación y cómo surgió la historia del cigarrillo eléctrico en este caso, que hoy dio un giro inesperado. El padre de la menor de 16 años habló también tras la conferencia de prensa del Ministerio Público, que fue brindada por la fiscal Gladys González, y confirmó que la causa de muerte de la menor fue por un homicidio con arma de fuego, no por un vapeador. El hombre confesó que había una seguidilla de roces entre la ahora fallecida y el detenido, que es su medio hermano. Sin embargo, no cree que estas peleas pudieran haber sido el origen del asesinato. Se encontró alojado en la espalda. El orificio de entrada es acá en el pecho, lado derecho, se alojó en la espalda. Entonces, ¿eso podría haber sido la causa de la muerte? Esa es la causa de fallecimiento, o sea, esa es la causa que originó el shock hipovolémico por pérdida de sangre o producida por arma de fuego. Las circunstancias ahora cambiaron totalmente en 180 grados. Ahora van a ser valorados totalmente todos los hechos que tanto papá como mamá... La mamá estaba en otro lugar, ¿verdad? En otro lugar de la vivienda, pero el joven, el hermano, estaba con la víctima en la misma habitación. El señor en todo momento refirió a haber escuchado un estallido, una explosión. El padre mismo fue el que le refirió al médico que recibió la paciente, que esa fue la circunstancia que lo llevó a hacer reanimación más o menos por 2 horas, según el informe que ha remitido el hospital de Lambaré. ¿Quién está detenido, arma? Doctora? El que está detenido es ahora el medio hermano. ¿Y los padres qué responsabilidad tienen? Porque esta historia fue bastante, o sea, fue confirmada con contundencia por el padre. Sí, así mismo. Será evaluada por la fiscalía tanto la actuación de los padres como así también de los médicos que atendieron a la víctima. ¿Y el arma fue encontrado? ¿Ustedes encontraron acá en esta vivienda, no? No encontramos el arma. Esta mañana ya nos habíamos constituido, luego pero para buscar elementos en relación al vapeo, ¿verdad? Pero ahora con la necropsia totalmente cambió la situación. Dio un giro totalmente que se transforma en un homicidio. ¿Qué calibre? ¿El hermanastro cuántos años tenía, doctora? El joven tiene 19 años. ¿Ya es mayor de edad? Se mueve a la va, pero peor, no se cree, y cuando ayer la va, se peor, o caputa, o sea, andujo, y de los principios, o sea, toda la prensa, mi ave, el ama, el sistema que la andu. Don Peralta, pero ¿dónde era una jeja y qué pecotú? Jamás, ¿inde de que hombo o capúa cuepe vapeador, ¿dónde era allí o pemita caria? Ma, cuando se guaja, pinte más hacer allí, veja, y pobre, o recomiendo la vapeador, la hipope, se upea, la calculaba. Pero ni ja, entonces, si hay leña, hermano, ya pija, porque llamo a él, oye, ey, sube, mamá, quiero agua, ey. Para ver dónde, y Wilma me disparó, mira, por lo menos 2 y 6, ¿sabes?